Anteriormente, XD. La Biblia dice que los ídolos son de plata y oro, sí, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquier. Doctor Arthur Pink en El Anticristo. El punto de vista predominante que han defendido los protestantes desde los días de la Reforma es que muchas predicciones referentes al Anticristo describen, en cambio, el levantamiento, progreso y caída del papado. Creemos que esta equivocación de Lutero y sus contemporáneos al aplicar a Roma las profecías del Anticristo es responsable de todo el sistema moderno de posmilenialismo, que el anticristo y el papado son algo totalmente distinto, queda establecido de modo inequívoco por la enseñanza de Apocalipsis 17. La ramera de Babilonia es una de las figuras más delirantes utilizadas por la apostasía y es a quien erróneamente identifican con la Iglesia Católica, insultando así a Jesús, esposo de esta. Pero partamos de la base de que el Apocalipsis es un libro encarnado en la Biblia y que, como todo libro profético, habla del presente que se vive en el momento que el Señor da la palabra de profecía. La Gran Babilonia, en lenguaje bíblico, simboliza el poder pagano y los perseguidores del pueblo de Dios. Muchas de las alegorías empleadas en el Apocalipsis están basadas en las ceremonias celebradas por los sumos sacerdotes en el Templo de Jerusalén, de tal suerte que pierden su sentido original cuando intentamos interpretarlas con mentalidad del siglo XXI. Y han comprendido que solo podemos obtener la salvación por fe y que no podemos pedirle o arrodillarnos delante de una imagen o algún ídolo. Pero tristemente quizás todavía siguen ahí en esa religión, quizás por tradición familiar o algo así. De hecho, recibí un mensaje, un correo de uno de ellos la semana pasada pidiendo ayuda. Quiero decirte que Dios conoce tu corazón, Él conoce si realmente eres fiel a Él, pero es necesario que salgas del ambiente de idolatría para que no seas contaminado por sus pecados. Y ya para terminar, dice el brujo que hasta los evangelistas, o sea los sectarios, lo visitan cuando no se sienten bien. Aquí han venido personas tan evangelistas, personas tan cristianas. ¿Evangelistas? Sí, aquí han venido. ¿Y a hacer qué tipo de trabajo? Que no se sienten bien, se sienten el cuerpo como extraño. Pero las escrituras dicen, maldito el hombre que confía en otro hombre. Atención. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Y a continuación mostraremos verdaderos ídolos. Y uno de estos textos válidos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos del 10 al 17. Cuando el hombre inválido de nacimiento fue curado por los dos santos apóstoles, estos gritaron, ¡sí, vivan nuestros dioses del Olimpo, vivan Hermes y Zeus que vinieron en forma humana! Pero los dos santos apóstoles se sintieron indignados y rasgaron a la mitad sus vestiduras y furiosos gritaron,
Basta, amigos, no somos ninguno de sus ídolos inmundos, somos seres humanos y mortales como ustedes. Dejen atrás la idolatría y conviértanse al único Dios vivo, creador del cielo y la tierra, cuyo hijo único llamado es Jesucristo. Y lo que pasó después ya lo saben. Pero estos idólatras ingenuos pensaron que San Pablo y San Bernabé eran dioses griegos. Y fueron confundidos con los dioses griegos del Olimpo. A San Pablo lo confundieron con Hermes y San Bernabé lo confundieron con Zeus. Juan ve un ángel que grita fuertemente diciendo: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Y quiero aprovechar esto para dirigirme en específico a algunas personas muy amadas que siguen nuestros videos, pero que son parte de alguna iglesia que practica la idolatría. Yo estoy seguro que pueda haber dentro de ellos algunos que han visto la verdad. Y vi que la mujer se emborrachaba con la sangre de los santos y de los testigos de Jesús. Y al verla quedé profundamente asombrado. Es la iglesia católica. Ese argumento de que esa mujer es la iglesia católica, te lo puedo tumbar rápido y sencillo con la escritura. Doctrina protestante, la mujer es la iglesia católica. Ahora vamos a ver qué es lo que enseña la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 17, versículo 18, dice la escritura: y la mujer que has visto es la gran ciudad, la que reina sobre los reyes de la tierra. Y la mujer que has visto es la gran ciudad, la que reina sobre los reyes de la tierra. Oiga, señor Don Edgar Escobar, de Biblia Libre y de Biblia Libre Prédicas, quisiera volver a pedir su opinión. XDDDDD. La gran ramera del Apocalipsis. Han habido muchas diferentes interpretaciones sobre quién es realmente la gran ramera del Apocalipsis. Los herejes donatistas en la actual Argelia decían que la gran ramera era Roma, porque hay unas evidentes indicaciones en el texto alrededor de la comparación entre Roma y la gran ramera. Posteriormente, algunas personas ligadas al profetismo, al rigorismo, dijeron que era la iglesia católica. La iglesia católica es la gran ramera, la Babilonia del Apocalipsis, y muchos dicen eso aún hoy en día. Algunos teólogos ortodoxos afirman que la gran ramera es el papado romano. Y otros fundamentalistas modernos dicen: no, la gran ramera realmente es el Consejo Mundial de Iglesias. ¿Quién es la gran ramera? Bueno, hay diferentes posiciones. Esto no es un tema fundamental de fe, no es un tema para discutir. No falta el que comience a escribir: usted no sabe nada, es que a usted le falta estudiar mucho Biblia. Es una mujer. Muchas pistas para identificar realmente quién es esta gran ramera. Es una mujer, pero dice el verso 18 del capítulo 17 que la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Como lo vimos anteriormente en el texto pasado, la identifica con Babilonia. Hay una comparación durante toda la Biblia entre Jerusalén y Babilonia. Babilonia como la ciudad que aparenta ser una puerta del cielo, porque eso significa Babilonia, pero realmente es un lugar de perdición y de pecado. Y Jerusalén como la ciudad llamada por Dios, escogida por Dios, destinada para ser realmente la puerta del cielo. Hay una dicotomía entre Babilonia y Jerusalén. Por eso Babilonia, esa gran ciudad, que es la misma Babel del Antiguo Testamento, Babilonia, es la misma que va a traer todo ese legado babilónico y mesopotámico y que nos va a decir cosas terribles sobre el pecado de la humanidad. Ahora, también hay una comparación en el Antiguo Testamento alrededor de esto, para identificar a la gran ramera con Babilonia. Jeremías capítulo 51 verso 13 dice: tú, la que moras entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin,
la medida de tu codicia. ¿Se da cuenta? Que moras entre muchas aguas. De la misma manera, esa agua nos habla de las multitudes y de las naciones sobre la cual se enseñorea esta gran ramera. Mire lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis 17:15 me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahora, esto de las muchas aguas nos habla de un pueblo que definitivamente hace ruido, hace estruendo, pero en este caso no es el pueblo de Dios. En otros lugares como Ezequiel 1.24, Apocalipsis 1.15, etc., nos habla de la muchedumbre, de las muchas aguas, de oír la voz del Señor como un estruendo de muchas aguas, etc. Pero ahí nos está hablando del pueblo de Dios y del Señor realmente. Aquí vuelve a haber esa comparación entre las aguas de la gran ramera y las aguas de la esposa del Cordero. La gran ramera es la contraparte a la esposa. La esposa es la iglesia y la gran ramera, pues obviamente, pues no es la iglesia. Es la que quiere hacerse pasar por la iglesia. ¡No puede ser! Creo que es todo un sistema de muchas cosas. Estamos hablando de un sistema político, económico y religioso. Estamos hablando de todos aquellos que pertenecen a organizaciones religiosas y creen que son esposa de Cristo, pero no lo son porque vendieron el evangelio, vendieron los principios de la verdad bíblica por otras cosas. Ezequiel capítulo 16 verso 25. En toda cabeza de camino edificaste lugar alto, hiciste abominable tu hermosura y te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones. Y más adelante dice, y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos gruesos de carne, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Y en el 23:20 dice, y se enamoró de sus rufianes, cuya lujuria es como el ardor carnal de los asnos, y cuyo flujo como flujo de caballos. Bastante directo y bastante sarcástico, pero es la misma comparación. La mujer que se vende de la misma manera, esta gran ramera nos simboliza a todos esos religiosos que ven y que creen que pueden estar en el mundo y estar en la iglesia al mismo tiempo, que pueden jugar a dos bandas, que pueden darle con ambas piernas, mejor dicho, como decimos en el argot futbolístico. Pero no es así. No es eso, es una ramera. ¿Y cómo es esta ramera? Esto va a ser interesante. Si miramos la descripción de Apocalipsis 17, encontraremos que es una mujer vestida de púrpura y escarlata. Algunos toman esos colores para decir, claro, el papado. Pero pues, no solo el papa se viste así, es decir, es más que eso. Es un ropaje de esplendor, de realeza. Ella quería sentirse como una reina. Apocalipsis 18:7, Judas 8:26, 2 Samuel 1:24, etc. Ella está adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, de acuerdo con la descripción de la gloriosa ciudad de Dios. Basado además en el modelo del jardín del Edén, que estaba lleno de piedras preciosas. En pocas palabras, esta mujer se hace pasar por la esposa. Pero no es la esposa. Porque tiene comercio con el mundo, porque se vende, porque vende la fe, la doctrina, la predicación. Y es ahí donde la gran ramera es más grande que solamente una denominación eclesiástica, sino pueden ser muchas denominaciones. Todas las que venden el evangelio y predican un evangelio diferente. Todos aquellos que creen cosas distintas a lo que la palabra de Dios enseña. Todos aquellos que se alejan de la verdad bíblica. Se hacen pasar por esposa, pero no lo son. Se hacen pasar por pueblo de Dios, pero no lo son. Apocalipsis 17:9. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer. Oiga usted también. Hermano el señor Don Marcos Vera. De Tecton Centro Televisivo, canal YouTube Católico y de San José de Tecton. Quisiera que usted vuelva a refutar a este pastorcete barato sectario protestonto evangélico.
XDDDD. Y antes es hora de volver a echar otras dos carcajadas antes de terminar. Ja 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 ja. Ja 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 ja. Otra risa más XD. Y sobre todo de respuesta XD. Pleto, a Roma, e identifica, pues descarta, por completo, a Roma, e identifica plenamente a Jerusalén. Y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Apocalipsis 11:8. Este solo versículo debería de bastar para tirar por los suelos la versión que pretende presentar a Roma como si fuese este funesto personaje. Nuestro Señor Jesucristo no fue crucificado en Roma, fue crucificado en Jerusalén. En resumen, apóstoles y profetas, porque al condenarla Dios les hizo justicia a ustedes. Esto muestra que la ramera persiguió a apóstoles y profetas. Los apóstoles solo existieron en el siglo I y los profetas en el Antiguo Testamento, cuando no existía el Vaticano. Sin embargo, Jerusalén sí persiguió y mató a profetas, apóstoles y santos. Jerusalén, y no Roma, es quien ha matado profetas y apóstoles. Jerusalén, y no Roma, es la gran ciudad donde Jesús fue crucificado. Jerusalén también se sienta sobre siete colinas. Jerusalén es llamada repetidamente por los profetas prostituta en la Biblia. Un aspecto muy importante queda de manifiesto a continuación. Alégrate, cielo, por su ruina. Alégrense, santos apóstoles y profetas, porque al condenarla Dios les hizo justicia a ustedes. Apocalipsis 18, del 20 al 24. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Lucas 13, del 34 al 35. ¿Cómo es la gran ramera de Babilonia? Y me llevó en el espíritu a un desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres blasfemos, y que tenía siete cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en la mano una copa de oro llena de abominaciones y de las inmundicias de su inmoralidad. Y sobre su frente había un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Apocalipsis 17, del 3 al 7. Del 3 al 7, testigos de Jesús. Apocalipsis 17, la sangre de los testigos de Jesús. Apocalipsis 17, del 3 al 7. El primero de estos elementos ha de ser el que describe más precisamente a esta mujer. Se la presenta como una ramera. Esto descarta a la ciudad de Roma, pues a lo largo de las Sagradas Escrituras, solo una ciudad es descrita como tal por haberse alejado de Dios y por haber adorado ídolos,
Jerusalén. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Isaías 1:21. No te alegres, Israel, con gran júbilo como las naciones, porque te has prostituido, abandonando a tu Dios. Has amado el salario de ramera sobre todas las eras del grano. Oseas 9:1. Sobre todas las eras del grano. Oseas 9:1. Qué débil es tu corazón, declara el Señor Dios, cuando haces todas estas cosas, las acciones de una ramera desvergonzada. Cuando edificaste tu santuario en toda cabecera de camino, y te hiciste tu lugar alto en cada plaza, al desdeñar la paga, no eras como la ramera, mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe a extraños. A todas las rameras les dan regalos, pero tú dabas regalos a todos tus amantes y los sobornabas para que vinieran a ti de todas partes para tus prostituciones. En tus prostituciones eras distinta de las otras mujeres. Nadie te solicitaba para fornicar. Tú dabas la paga, pero a ti ninguna paga se te daba. Eras distinta. Por tanto, ramera, oye la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios: por cuanto fue derramada tu lascivia y descubierta tu desnudez en tus prostituciones con tus amantes y con todos tus detestables ídolos, y a causa de la sangre de tus hijos que les ofreciste, por tanto, he aquí, yo reuniré a todos tus amantes con quienes te gozaste, a todos los que amaste y a todos los que aborreciste. Los reuniré de todas partes contra ti. Descubriré tu desnudez ante ellos, y ellos verán toda tu desnudez. Ezequiel 16, del 32 al 37. Ezequiel 16, del 32 al 37. La ciudad que mató a sus profetas. En la descripción se nos dice que la ramera estaba ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús. A lo largo de Mateo 23, del 24 al 37, Cristo se lamenta de la conducta de Jerusalén y la reprime severamente. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas,
y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Pero es realmente en el libro de San Lucas donde Jesús es mucho más específico. Por último, ya que ayer ganaron las Chivas, supuestamente, y no metamos esto. No saben ni qué argumentar. Ayer estuve viendo en un video de YouTube entre dos pastores de la Iglesia Católica, el presbítero Arturo Cornejo, de aquí, que está predicando en el estado de Guerrero, el padre Arturo Cornejo y el padre Luis Toro, que las imágenes y los ídolos no son los mismos. Que Dios prohibió las imágenes, sí, pero ¿qué tipo de imágenes? ¿Las de los santos católicos? Por supuesto que no. Las imágenes de los ídolos. Supuestamente el toro Apis era el becerro de oro que fabricaron en Egipto cuando pensaron que Moisés había muerto. Amón Ra. O cuando San Pablo y San Bernabé fueron confundidos con los dioses paganos de Grecia, Hermes y Zeus. Esas imágenes y estatuas de ídolos ajenos a Jehová están prohibidas. Pero estas estatuas e imágenes de santos cristianos católicos que llevaron una vida de humildad y de abandono a sí mismo, no, porque Dios le ordenó a Moisés labrar dos querubines bañados en oro y plata en los cuales los pusiera en el arca, que significaría ese día el día del perdón o el lugar del perdón. De manera que los judíos ya hacían procesiones. Es por eso que Moisés rompió las dos tablas anteriores a los mandamientos e intercedió por su pueblo para que así Dios no lo aniquilara. Ya tuvieron que comenzar a esconderse. Atacaban al pueblo del Señor. Entonces, se le respeta. Pero ya sabemos por qué dicen que es la gran prostituta de la Iglesia Católica. Porque le falta sabiduría. Sí. Y bien, papus y manus. Espero les haya gustado este video. Y si es así, recuerden darle like, suscribirse, comentar y seguirme en todas mis redes sociales. Muchas gracias, que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima con otra respuesta más a Pastorcetes Baratos. Luces, cámara, acción. Se despide su amigo Paco Rosales, oficial.